Hola, el ser humano ha logrado conservar los alimentos de múltiples maneras a lo largo de la historia. De todos los avances aplicados, a quien debemos el método de conservación que cambió la historia es a un pastelero francés del siglo XVIII. La Francia revolucionaria de Napoleón Bonaparte se vio sumida en extensas guerras que suponían un problema en la alimentación, ya que los métodos de conservación no eran suficientes. En 1795, el propio Napoleón prometió un premio en metálico de 12.000 francos a quien idease un método eficaz para conservar los alimentos. Entre todos los aspirantes se hizo eco de la noticia un joven pastelero llamado Nicolás Appert. Appert experimentó durante varios años hasta descubrir la conservación hermética de los alimentos, también llamada apertización. Él utilizaba unas botellas de cuello alto, las cerraba con corcho, las sellaba con cera y luego las llevaba a 80 grados, y esto provocaba la esterilización y aparte el sellado de la botella. En enero de 1810, y después de 14 años experimentando, Appert por fin da a conocer su invento, gana el premio prometido por Napoleón y crea la primer fábrica de conservas del mundo. Hoy, después de 210 años, vamos a hacer unas berenjenas en escabeche. Los métodos de conservación fueron cambiando, se fueron descubriendo nuevos métodos, nuevas alternativas, y hoy vamos a hacer estas berenjenas que vamos a poder conservar en el refrigerador por bastante tiempo. Anota los ingredientes. Para hacer estas berenjenas en escabeche vas a necesitar 1,5 kilos de berenjenas, 1 litro de agua, 1 litro de vinagre de alcohol, 300 centímetros cúbicos de aceite de girasol, pimienta en grano, laurel, 4 o 5 dientes de ajo picados, ají molido, orégano, pimentón, sal y pimienta. Primer paso, importantísimo, esterilizar los envases que vamos a utilizar. Para hacerlo, los dejamos unos 20 minutos en agua hirviendo. Vamos a asegurarnos que el agua tape por completo los envases. Tengo unas berenjenas orgánicas de muy buena calidad, bien firmes y brillosas. Le cortamos el extremo. Y luego por la mitad, para sacarle la cáscara. Esta se puede dejar, pero va a oscurecer bastante nuestra conserva. También vamos a cortarla en cilindros de 1 centímetro aproximadamente. Aquí tengo otras berenjenas no orgánicas que preferí quitarle el amargor poniendo las rodajas en sal gruesa en un colador por unas 2 horas. Y este paso no siempre es necesario si sabemos que las berenjenas son de buena calidad. Sacamos nuestros frascos con cuidado y los reservamos para más adelante. Ya tenemos todas las rodajas preparadas, así que vamos a poner el litro de agua en una olla mediana y también el litro de vinagre de alcohol o de manzana. Colocamos unas hojas de laurel y unos granos de pimienta para dar sabor a la cocción. Como son muchas rodajas, las voy a cocinar por tandas en agua hirviendo. Tapamos la olla para que rompa el hervor nuevamente y de ahí calcularemos unos 5 minutos de cocción. Vamos a tratar de que no sea más de ese tiempo para que no se deshagan. Luego las escurrimos bien y las llevamos a un colador. Tratamos de dejar el laurel y la pimienta para seguir cocinando el resto. Cuando tenemos todas cocinadas, en un recipiente prepararemos nuestro aceite saborizado. Recuperamos la pimienta en grano y agregamos un poco más. Esto a gusto personal, así como el ají molido, orégano, pimentón, pimienta y el ajo picado. Por supuesto, podremos agregar otros condimentos que nos gusten.
Luego pondremos unos 250-300 centímetros cúbicos de aceite y si hace falta después agregaremos más. Lo mezclamos bien y es hora de hacer nuestra conserva. En uno de los frascos esterilizados pondremos un poco del preparado con aceite y algunas berenjenas, siempre tapando con el aceite y tratando de no dejar aire. También colocaremos, de vez en cuando, las hojas de laurel cortadas. Una vez que llenamos el frasco, seguiremos con los otros. Como muchas conservas, nos conviene envasar en caliente. Todo va a ayudar para tenerlas un buen tiempo. Nos aseguramos que queda todo bien tapado con el aceite. Y cerramos lo más herméticamente posible. Esta preparación te recomiendo que la consumas después de unos 4-5 días para que tome bien el sabor. Si no querés perderte los próximos videos, te recomiendo que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir las notificaciones. También espero tus comentarios. Te dejo un saludo. Muchas gracias.